serio, ¿no? Suspendemos el partido. No, puedo seguir. Señoras y señores, indudablemente Marcos es el amo. No hay quien pueda con él. 25 partidos consecutivos, 25 victorias. Podemos decirles a ustedes que Marcos es un auténtico fenómeno del frontón. Solamente tiene una palabra en sus labios. Escuchen ustedes. Sí, yo soy Marcos. Estoy acostumbrado al triunfo. Y todos también se han acostumbrado a verme triunfar. Es lógico. Nadie se fija en los fracasados, ni siquiera en el grado suficiente para acostumbrarse a sus fracasos. Por eso no dejaremos nunca de ser los vencedores. Yo soy de los victoriosos, de los fuertes. Los débiles merecen su destino lamentable y sin grandeza. Los débiles no cuentan. ¿Cómo lo ve, doctor? La cosa es seria. Seguramente hay fractura. Esto ya no es broma, Marcos. ¿Qué tripa se te ha roto? ¿Qué necesidad había de tirar ese remate sin la menor consideración para tus compañeros? Esa fractura lo tendrá por lo menos un mes sin jugar. No es para que se muera de hambre. Para eso está el Montepío. Además, este es un juego de hombres. El que no se quiere arriesgar, que se retire de la cancha. Solo quería hacerte una advertencia para no verme en la necesidad de suspenderte. ¿Suspenderme? ¿A mí? ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Y luego el público a quién viene a ver? Quien ríe el último ríe mejor, Marcos. Y ten cuidado que una pelota mía no te vaya a partir la cabeza en dos. ¿Con qué? ¿Con ese brazo de corneta? No se va a poder. Ya estamos cansados de tus pamparonadas, Marcos. ¿Y el que te va a partir el alma soy yo? Esto lo arreglamos después. ¿Qué? ¿No te gustó? Está bien, mano. ¡Claro que está bien! Ganaste, claro está. Apuéstalas y ganarás. ¿Alas? ¿Al fantoche ese de Marcos? Que sea esta la última vez que te veo aquí. Pero si vine con mi papá. Con él o sin él, no quiero volver a verte por aquí. Ten cuidado con tu hermanita, ¿eh? Lo que no pierde jugándole a Marcos, puede perderlo jugando con Marcos. Con eso no bromees, Marcial. ¿Qué pasa? Aquí faltan 10.000. De eso quería hablarte. Entra. ¿Vas a contar un cuento? Por favor, Marcial. Armando.
¿Qué te traes? Se me fue la mano, Marcial. A mí no me vengas con cuentos. En mi liquidación faltan 10,000 pesos, ¿estamos? Sí, Marcial, pero quiero que me hagas una balona. Date por liquidado y yo te respondo por ese dinero. ¿Por qué me has tomado? Págame si no quieres quedarme la grande. Por favor, no grites. Jugué por mi cuenta y me tocó la de malas. Y me has tomado a mí por tu puerquito, ¿no? Tú eres mi amigo, eres el punto más fuerte del frontón. Sí, gracias por haberme enterado. La caja del frontón será la que me pague. Te doy un documento por esa cantidad. No creo en papeles. Y menos si lleva la firma tuya. Míralo. Es un recibo por depósito confidencial. Tú sabes el valor que tienen esos documentos. Me tendrás por completo en tus manos. Te doy hasta el sábado. Ni un día más. Gracias, Marcial. Muchas gracias. Soy jefe de acordada, el real del Mapi, mi sí, sí. Si usted no me quiere a mí, ¿cómo yo? Bueno, ¿de parte de quién? De parte de la señorita Rebeca. ¿A usted? La señorita Rebeca. No estoy. El señor Marcos acaba de salir, señorita. Muchas gracias. Y si usted me quiere a mí, ¿cómo yo la quiero a usted? Recuerde que yo la amé con frenesí. Del Bilmore a sus órdenes. El señor Marcos no ha llegado todavía. Por favor, que en cuanto llegue se comunique con la señorita Rebeca, que es de mucha urgencia. Sí. Muchas gracias. Gracias. Fenómeno, Marcos. Gracias por las ganancias, Marcos. ¿No hay de qué? Señor, me ordenaron que le entregara a usted esto. Está bien. Espérame. Lo de siempre, ¿verdad? Ya ves que los celos no van conmigo. No digo nada. Me has acostumbrado a compartirte. Pero a veces eso me hace sentir mal. Me concedes tan poco. No seas ambiciosa. ¿Te vale más tener la quinta parte de un hombre de primera que las 5/5 partes de un hombre de quinta? No se te olvide. Es increíble, Sara. Qué agradable sorpresa. Estás idéntica. ¿Quién sabe? 3 años son muchos para una mujer. Pero no para una mujer como tú. Estás tan guapa como siempre. No te lo creo. Reconozco tu viejo estilo, siempre tratando de halagar. ¿Cuándo llegaste? Hace poco más de una semana. ¿Y en todo ese tiempo no se te ocurrió localizarme? Tenía un poco de miedo, te lo confieso. Una semana fue tiempo suficiente para enterarme de tus cosas aquí en México. Veo que no has cambiado. Buen síntoma. Perdona que te lo pregunte, Marcos. Sé que no tengo otra justificación para hacerlo que la de seguir queriéndote. Ella, Lucrecia. Hasta su nombre averiguaste. Tratándose de una conocida cancionera, no veo la dificultad. Te decía, ¿ella es tu más reciente romance? ¿Por qué llamarle así? Una simple amiga. Bueno, solo quería saludarte. Me parece que tu simple amiga te espera. Ella sabe esperar. ¿Estás libre esta noche? ¿Podríamos divertirnos en algún lugar? Podríamos. Pero permíteme que yo elija el sitio. A casa. ¿Por qué no vienes en mi coche?
Yo te llevo. No, gracias. Sangrándome la vida, me escondo en mi dolor, porque este corazón que fue todo de ti me pide que no sepa que llora por tu amor. Y el pobre sufre y llora sin un solo consuelo en esta soledad que es mi último refugio. Veo que vives bien, Sara. Con lujo, además. La mitad de la herencia que me correspondió no es como para reírse. Digamos, millones. Tus joyas me hicieron pensar en un cambio de fortuna. Pero no llegué a formularme la palabra millones. Bueno. Creo que ninguno de los dos tenemos de qué quejarnos. A mí tampoco me ha ido mal. Es decir, un poquito menos bien que a ti. La última vez que nos vimos en Manila, supongo que me consideraste hundida para siempre. Te fuiste cuando estaba arruinada. ¿Un reproche, Sara? No, un simple dato histórico. Pero tenía razón. Yo no podía significar ya ninguna ayuda para ti. Entre los dos habíamos gastado mi fortuna personal. Y por aquel entonces mi marido se había olvidado tanto de sus obligaciones. Así que por fin enviudaste. Hace poco más de 2 años. Aunque después de que nos separamos tú y yo, ya no tenía ninguna prisa. Bueno, pero todavía no me has dicho a qué has venido a México. ¿Quieres que te diga que vine en tu busca? ¿No es así? Pues bien. He venido a buscarte. A estar otra vez a tu lado. Naturalmente, si todavía hay un sitio en tu corazón donde yo pueda echar el ancla. Creí que me guardarías rencor. Te he demostrado que no. Nadie que te conozca puede guardarte rencor por nada. Yo llegué a ser un estorbo en tu carrera de triunfos. Y tú sencillamente me hiciste a un lado. Es tu naturaleza. Tu forma de ser. Por encima de todas las cosas amas el éxito. Claro que sí. El hombre que no triunfa no merece vivir. El mundo es de los vencedores, nunca de los vencidos. Es muy fácil hablar así a quien siempre lo ha conseguido todo. Pero qué absurdo. Nos hemos reunido para hablar de nosotros mismos y perdemos el tiempo en temas de mal gusto. Sara, tú siempre has sido algo único en mi vida y puedes seguirlo siendo. Ahora los dos tenemos una situación desahogada. Ninguno tiene que depender del otro. Nadie se atreverá a pensar que nuestras relaciones son interesadas. Me gustaría creerlo. ¿Lo vas a creer si te digo que el domingo próximo nos iremos juntos tú y yo para La Habana para no separarnos jamás? El sábado termina mi contrato en México y debo salir inmediatamente. Marcos, me haces la mujer más dichosa del mundo.
Admiro tu aguante, Lucrecia. Son las 5 de la mañana. ¿Todavía no pierde la esperanza de que venga? Déjame en paz, ¿quieres? Convéncete. Marcos no es un buen negocio para ti. Con él no irás muy lejos. El día menos pensado se aburre. ¿Y a otra cosa? ¿Tratas de picarme, ah? Por ahí no consigues nada, Marcial. Estás perdiendo el tiempo. Seriamente, Lucrecia, lo que quiero es ayudarte. Sé que estás encaprichada con Marcos, pero ya se te pasará como se le pasa a las otras. ¿A las otras? Ni siquiera te atrevas a compararme. Jamás ha tenido Marcos una mujer como yo, te lo juro. Y él lo sabe muy bien. Las demás mujeres son aventuras, caprichos, qué sé yo. Formas que tiene Marcos de satisfacer su vanidad. Pero yo soy algo más. Allá tú. Eres muy dueña de hacerte las ilusiones que quieras. Yo sí te ofrezco en serio un porvenir. Estás a tiempo de aceptarlo antes de que Marcos te haga pedazos. Conmigo lo tendrías todo. Sin regateos. Me conoces muy poco, Marcial. Prefiero tener la quinta parte de un hombre de primera a tenerlo todo de un hombre de quinta. Hasta luego. Vete para el coche. Marcos, por favor. Que te vayas para el coche, te digo. Estaba acompañando a Lucrecia mientras te esperaba. No vayas a interpretar mal. No te conocí, era cobarde. Tratas de quitármela a la mala, escabullendo el bulto. No me gustan los agachones, ¿sabes? Con que me la quieres robar a mí. ¡A mí! ¿Te das cuenta? ¿Crees que Lucrecia no vale la pena de que luches por ella cara a cara como los hombres? ¡Imbécil! Todavía no nace el que me desbanque. Que te aproveche la advertencia. No subes. Te repito que Marcial se empeñó en acompañarme. ¿No habrás pensado que quise darte celos? Guarda tu saliva. Yo no pienso nada de nada. Lo que hice lo hubiera hecho de cualquier modo. Y no lo hice por ti, ni por nadie. Lo hice por mí. No me gusta que una sabandija como Marcial me pise la sombra. Cuando yo quiera dejarte, te dejo. Pero perderte, eso nunca. ¿Qué seguro estás de mí, Marcos? Claro, y el día que no lo esté, te largo. Ni siquiera lo pienses. No sé qué me pasa contigo, Marcos. Eres para mí como una droga. Te quiero. Te busco por todo lo que me haces daño. Sí. Te busco por todo lo que me haces daño. Pasa. Siéntate. ¿Gustas? No, gracias. Decidí venir a verte ya que en todos lados te niego. No te entiendo, Rebeca. Tú sabes que hemos convenido que nuestras relaciones no sean conocidas. Se supone que no deberías buscarme. Sí, y no tener noticias tuyas durante días. Durante semanas enteras y a ti no te da la gana comunicarte conmigo. Pues es que he tenido problemas, preocupaciones, qué sé yo, mil cosas que no me han dejado en paz ni un momento. Pero ya que nos hemos visto, podría ser más amable,
Me disgusta verte enojada. ¡No me toques! ¡Rebeca! ¡Te desconozco! Nunca te habías portado así. Dime, ¿qué te pasa? ¿Qué chismes te han contado ahora? Te los podría repetir yo mismo. A tal grado son cosas sin trascendencia. Que si me han visto aquí o allá, con esta mujer o con aquella, en tal o cual cabaret. Naturalmente que es cierto, Rebeca. Uno se debe a quienes se dicen sus admiradores y está uno obligado a cumplir compromisos. No es necesario que hables tanto. Si vine a verte es para decirte que vamos a tener un hijo. ¿Por qué no dices nada? ¿Qué es lo que piensas? No sé, Rebeca. Es que estoy desconcertado. Es lo que menos esperaba. Tú no lo quieres, ¿verdad? Pero qué tonterías dices. ¿Tú sabes lo que significa para mí un hijo nuestro? ¿Mío? Rebeca, sería la felicidad. Marco. Pero escúchame, óyeme sin violentarte, sin alterarte. Ese niño no debe nacer. Lo esperaba. Si no podía ser de otra manera. ¿Cómo pude creer en ti? ¿Cómo pude imaginar siquiera que me querías? Pero dime una cosa, Marcos. Para mí ese hijo significa la pérdida de todo. Posición, familia, nombre, todo. Así que ya no me importa nada. Nos sacrificaremos los dos, yo y mi hijo. Si tú me abandonas, si no cumples tu promesa de casarte conmigo, Marcos, cometeré una locura. ¿Entiendes? Una locura tan grande que nadie ni nada será capaz de borrarla de tu conciencia, ni aún después de muerto. Espera en tu recámara. Para mí todo esto es una novedad de mal gusto. Me sorprende su atrevimiento. La honradez con que procedo, señor Villarreal, es mi única excusa. Tenga la seguridad de que de otro modo no estaría yo aquí. Aún así desautorizo esas relaciones. No veo la utilidad de que hablemos un instante más. Se equivoca usted, señor Villarreal. Es necesario hablar para que usted lo sepa todo. Yo soy el primero en compartir sus puntos de vista. El matrimonio de Rebeca conmigo sería un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Rebeca está enamorada de mí. Es demasiado joven e inexperta. Yo no soy de ningún modo el esposo que más le conviene. Además, francamente se lo confieso, no la quiero. Entonces, lo único que pretendo es que usted me ayude a que la solución del problema sea lo menos dolorosa posible. Señor Villarreal, Rebeca me ha amenazado con matarse si yo la abandono. ¿Ha dicho eso? Por desgracia, no es una amenaza gratuita. Es capaz de hacerlo. La conozco. ¿Qué es lo que propone? Dígale usted que acepta nuestro matrimonio, que nos casaremos en tal o cual plazo. Me pide usted algo terrible. Una mentira piadosa. La más cruel de todas las mentiras. Yo tengo que salir para el extranjero dentro de poco. El tiempo y la distancia harán lo demás. Ella terminará olvidándose de mí. Es muy duro. Muy duro para mí engañar a Rebeca. Déjeme pensarlo. No hay tiempo que perder. Si usted no procede de inmediato, después será demasiado tarde. Compréndame, señor Villarreal. Si yo no tuviera conciencia, ¿qué más me daba dejar a Rebeca sin la menor explicación y no volver a verla en mi vida? Sin embargo, yo me siento responsable por lo que pueda suceder. Lo menos que puedo hacer es contribuir a que no ocurra una desgracia. No sé. El problema está en sus manos. Usted es el que tiene que decir la última palabra. Venga. Comprendo el trance en que está usted colocado. El más amargo de mi vida. Por fortuna, Rebeca tropezó con un caballero como usted. Créame que le agradezco su actitud. ¡Rebeca!
En estos casos las palabras sobran, Rebeca. Quiero decirte que Marcos me parece una persona intachable y en consecuencia no tengo inconveniente en que se casen. Gracias, papacito. Bien. Eres maravilloso. Bien, bien, pero seré yo quien decida la fecha. Como tú quieras, padre. Bueno, pues con el permiso de ustedes me retiro. Para servirlo, señor Villarreal. Rebeca, me comunico contigo después. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué demonios hace aquí ese tipo? Ese tipo vino a pedir mi mano, así que ya te puedes ir acostumbrando a la idea de que será tu cuñado. Ven, te explicaré las cosas. Este Gabriel parece que siempre ha jugado en esta cancha. Está enterito. ¿Qué se le hace mucha pieza? Mire nomás eso. ¡Qué enceste! ¡Qué toque! La última vez que jugué con él en Barcelona me lo llevé de calle. ¿Cuánto hace de eso? 2 años. ¿2 años? ¿Y qué le parece ahora? Francamente, Marcos, ¿mejor o peor? Reconozco que se ha crecido. Se ve más fuerte, más seguro. Encesta muy limpio, pega como balazo. Eso lo puede escribir en su periódico y diga que lo dije yo, Marcos, el amo. ¿Qué hay, Luis? Hola. Parece que está en buena forma el debutante, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, de verlo como lo están viendo todos. Un hueso duro de roer para Marcos, ¿verdad? Mira, si quieres opiniones sobre los jugadores, ya estás grandecito para buscarlas en otra parte, no conmigo. Una última pregunta, Marcos. Se dice que el del sábado será el último partido que juegue usted en México. La indiscreción vino de La Habana. Hoy llegó al periódico un cable diciendo que usted está contratado para jugar ahí la semana entrante. ¿Confirma usted la noticia? Si ya lo sabe, ¿qué le confirmo? ¿Cuándo sale usted? El domingo por la mañana. Con esto me basta por hoy. Muchas gracias, Marcos. Bueno, ¿qué? ¿Nos sacamos una foto? ¿Cómo no? Toma otra. Mucho que juegue el Gabriel, no te verá ni el polvo. Y aunque te ganara, tú perderías con mucha honra. Esposa de Marcos Arismendi. Y ahora con ustedes el Diario Deportivo del Aire. Apaga ese radio, Armando. Por favor, no, papá. Quiero oír lo que dicen de Marcos. Entre los últimos eventos deportivos, lo que ha causado una definitiva sensación es el estelar de mañana en el Frontón México. El amo de la cancha. Es inútil decir que nos referimos a Marcos. No duda un solo momento de su triunfo. Hoy lo hemos visto durante las prácticas. Está entero, ágil, en las mejores condiciones. Gabriel se enfrentará con el fenómeno. Marcos confirmó esta mañana al Diario Deportivo que el del sábado es el último partido de su temporada en México. Domingo saldrá para La Habana a cumplir un jugoso contrato. Su ausencia dejará un vacío enorme en el deporte vasco de México.
¿Por qué se quedan callados? Ustedes sabían de este viaje. ¿Por qué me lo habían ocultado? ¿Qué es lo que sucede? Tal vez Marcos venga a despedirse antes de salir y entonces te explicará las cosas. ¿Por qué ese tal vez? ¿Que él acaso no está obligado contigo, conmigo y con todos nosotros a comunicarnos una cosa tan importante como un viaje al extranjero? Papá, creo que es mejor que Rebeca sepa de una vez la verdad. Yo solo sé una gran verdad, que quiero a Marcos y tengo fe en él. Hija mía, tienes que armarte de valor. Marcos no volverá a tu lado ni se casará contigo. No entiendo nada. ¿Entonces todo ha sido una inmunda farsa? ¿Y ustedes qué papel han jugado en esta infamia? No, no hables así. Todo ha sido por tu bien. Marcos mismo me lo dijo valiente y honradamente. Me pidió que te apartara de él sin causarte ningún daño. ¿Sin dañarme? ¿Sin herirme? ¡Marcos es muy generoso! Tú eres muy joven todavía, Rebeca. Tarde o temprano habrá otro hombre de tu vida. Sí, son las palabras habituales de estos casos. Te agradezco mucho que me hayas dicho la verdad. Pero también tú tienes que agradecerme que no añado una sola palabra más a lo que tú ya sabes. ¿Qué quieres decir? Nada importante, te lo aseguro. ¡Puedes estar tranquilo! ¡Rebeca! 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 Déjate de tonterías. Créeme que fue lo mejor que pudo suceder. Tú no sabes qué clase de tipo es Marcos. Ahora yo lo sé mejor que nadie. Pero el mal ya está hecho y es irreparable. Irreparable, ¿comprendes? ¿Qué quieres decir? Armando, júrame que mi padre no lo sabrá nunca. ¿Qué es lo que no debes saber? Marcos y yo fuimos algo más que simples novios. ¿Hasta eso llegaste? Perdida, desgonzada. Pégame, me hace bien. Lo merezco por tonta, por estúpida. Eso lo debiste haber pensado antes. Mataría a ese canalla con mis propias manos. Yo también. Y te juro que no me tocaría el corazón para hacerlo, a pesar de que Marcos era el padre de mi hijo. ¿El padre de tu hijo? Por ahí debiste haber comenzado. Marcos pagará muy caras todas las que debe. No me importa lo que hagas con tal de que lo destruyas. Ahora lo odio con todo el alma. Lo que sí te aseguro es que Marco recibirá un escarmiento para toda la vida. Son 6,000. ¿Y de esto qué? Precisamente de eso quería hablar contigo. Espérame en el bar. ¿Hablar? Eso no es dinero. Yo solo sé que tienes que pagarme. Conmigo no creas que te vas a salir por peteneras, ¿eh? Te aseguro que no, Marcial. La cosa va en serio. Y lo que te voy a proponer vale más de lo que te imaginas. Eso lo veremos. Para ti soy toda tuya porque tú me vas.
vuelves loca. Marcial trae un asunto contigo. Yo no trato con infelices como tú o como Marcial. Sin embargo, me parece que esta vez vas a tener que escuchar. Es un asunto mío. De familia, Marcos. ¿Y desde cuándo necesitas embajadores? Armando me ha dado amplios poderes para que yo hable por él en este asunto. ¿Verdad, Armando? Sí, sí, claro. Bueno, los dejo para que hablen con más confianza. Buenas noches. Hasta luego, Marcial. Hasta luego. Pero ya déjate de hacer monerías y desembuchas. Calma, calma. Tú eres un hombre de acción, Marcos. Yo soy un intelectual. Nos complementamos. ¿Por qué no nos asociamos? Yo no me asocio con ladrones. Palabras serias, ¿eh? Pero sin embargo, a pesar de tus insultos, este asunto se va a resolver a mi manera. No me da la gana seguirte escuchando. Whisky. Mira, les estoy haciendo un favor a ti y a Armando. No, hombre, no será gratis. No, algo me va en ello. Lee, entérate. Bueno, que Armando te debe 10,000 pesos. ¿Y a mí qué? ¿Qué? Que da la pequeña coincidencia que Armando se ha enterado de lo que ha ocurrido entre Rebeca y tú. Mira, Marcial, ni creas que me asustas. Además, déjame decirte una cosa. Tú y todos los que quieran enredarme se van a llevar un chasco. No, en lo que toca a mí, te equivocas. Yo detuve a Armando cuando iba a hacer la denuncia. Me río de las denuncias. A la hora que yo quiera, yo solo acabo con todo ese lío. A lo mejor no es tan fácil. Eso suponiendo que el padre de Rebeca no te dé 3 tiros al enterarse. Te vas a meter en un lío grande, ¿eh? Te van a acusar de cosas muy feas. Violación, corrupción de menores, etcétera, etcétera. Ahora sí creo que te entiendo. No, 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 oye, no. ¿Entonces qué? Si yo no quiero que tú saques un solo centavo tuyo. Lo único que exijo es que pierdas el partido. ¡Retírate, Marcial, antes de que te rompa la cara! No, no lo tomes tan a pecho. Si tienes un enemigo digno de ti, tú mismo lo has dicho en los periódicos. Nadie va a suponer que haces un tongo. Bueno, ¿y si me rehuso? Pues le entregaré a Armando el documento para que presente la denuncia. Qué bien planeado tienes el chantaje, ¿no? Ya estamos otra vez con palabritas feas. Impedimentos, Marcos. Impedimentos. No podrás regresar a La Habana.
La policía te aprenderá. Está en juego tu nombre, tu prestigio. Dame un plazo, déjame pensarlo. Imposible. Tiene que ser hoy mismo. ¿Y qué más da? Mira, Marcos, yo conozco bastante de las leyes. Sé cómo aplicarlas y, sobre todo, sé cómo violarlas. El no denunciar un hecho cuando se conoce inmediatamente se llama encubrimiento. Y el hacerlo después da lugar a que se piense lo que has pensado tú, que es un chantaje. Está bien. Reconozco que me has ganado. Tiraré el partido. Dame ese papel. No. Te será entregado inmediatamente después del partido. No es desconfianza, ¿eh? Pero una seguridad siempre está bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero antes déjame darme este gusto. Aquí tienes el papelito ese, que bien valdrá los 10.000 pesos que me robaste, si todo sale como espero. Bueno, pero es que los 10.000 pesos no son nada junto al dineral que te voy a dar a ganar. Yo creo que cuando menos merezco un porcentaje, ¿no? Mira, no quieras hacerte socio mío en este negocio. Ya está bien que no te haya metido en presidio. Además, no creas que voy a ganar una millonada. En este asunto no me mueve el interés. Es el afán de ajustarle las cuentas a Marcos. Y el placer de conseguirlo no lo pago con nada. Bueno, entonces, por lo menos, podrías prestarme algo para jugar por mi cuenta. Tú sabes que vamos a la segura. ¿Prestarte? ¿Crees que yo estoy loco? Además, tú eres especialista en jugar con el dinero de los demás. Bien puedes arriesgarte en el estelar de mañana, sobre todo sabiendo que juegas a la segura. Está bien, está bien. Ya veré lo que hago. Abur, muchacho. Y no le tengas miedo a Marcos. Lo tenemos agarrado del cuello. Así. Ya sabes, Gabriel, elimina a Marcos y el partido será tuyo. Con que levante la bola es bastante. Querrá cubrir cancha y en 10 tantos está listo. Y crúzale la pelota en el cuadro 11. Lo demás será vida y dulzura. Ese será su lado flaco, así sí. ¿Ya viste a Marcos? Con la cola entre las piernas. Está más escurrido que una ardilla. ¿Qué le pasa? Miedo. ¿Qué le pasa a ese? Se achicó. Así le pasa a los habladores. ¿Qué te pasa, Marcos? ¿A mí? Nada. Te noto algo raro. ¿No te sientes bien? Perfectamente. Ya va a ser la hora. Vamos. Sí. Vamos, Gabriel. Suerte. A darle duro, Gabriel. Marcos.
diablos me buscas aquí? Ya no tienes por qué tirar el partido. Ya le pagué a Marcial. ¿Le pagaste a Marcial? ¿Y de dónde sacaste el dinero? Rebeca me lo dio. ¿Rebeca? Sí, Marcos. Cuando le dije cómo me iba a vengar de ti, ella se opuso. Le pidió el dinero a mi padre para que yo pagara esa cuenta con la condición de que te lo dijera antes del partido. Ella no quiere que pierdas. ¿Y Marcial? Marcial no tiene nada que decir. Ya le pagué. Todo esto dependía de mí. Muy bien. Pero ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? Aquí está el recibo. Ahora me lo vendes tú a mí. ¿Qué más quisiera yo? Pero Rebeca me suplicó que te lo entregara. Rómpelo si quieres. No. Y dale las gracias a ella. Ni a Rebeca ni a nadie tengo por qué darle las gracias. En este partido para hacerte tragar lo que dijiste ahí adentro. Todo está arreglado. Agarra todas las paradas que haga Marcial y siempre a favor de Marcos. ¿Entiendes? Yo entiendo. A favor de Marcos. A los azules todo lo que ofrezcan. Está bueno. ¿Todo va bien? Todo. Entonces ya sabes, todo el dinero que se pueda en contra de Marco. Puras paradas rojas, las que quieran. Te voy a pedir 80, 150 paradas. Todas las que quieran, idiota. Prepárate, Gabriel, que te la voy a poner en latín. A ver si puedes. A ver si puedo. De darles la suave. Los voy a dejar en 20 para que aprendan a reconocer. Y voy a seguir peloteando un rato mientras ustedes descansan, porque si no me voy a enfriar. ¡100 a 50! ¡100 a 50! ¡40! ¡40! ¡100! ¡80! ¡50 paradas! ¿Cómo va eso, Marcial? Llevo unos 40 mil pesos. Síguele. ¡Qué
40, 100. ¿Qué pasó con ese desgraciado? Vete a saber, ¿no resultó de confiar? Estoy embarcado en más de 60 mil pesos. Cúbreme. Como no sea con una cobija, tienes más de 600 paradas. ¿Cómo quieres que te cubra? Gritando 5 a 100, no te cubren ni con un millón de pesos. Este asunto no tiene remedio, Marcial. Pero es que a mí no se me raja nadie. Ese Marcos se está jugando la vida. Es ese asunto entre él y tú. Eso es, justamente. Entre él y yo. 50 mil. 50 mil. Hacen un total de 54 mil pesos. Correcto. 27 para mí, 27 para ti. Correcto. A ver cuándo se te ocurre otra combinacioncita de esta. Está bueno. Está bueno. A mí me gusta mucho. No todos los días son Pascuas, Lee. No le hace. No le hace pronto, Lico. Tú y yo también pronto, Lico. No le hace. Jefe de acordada del Real del Mapimí. Ya vino la sierpe esa a desgraciar el asunto. Dígale a la señora que no me espere, que voy a tomar la copa con unos amigos que me despiden. Que yo paso por ella a las 6:30. Sí, señor.
has visto a la señorita Lucrecia? Hace un momento que estaba ahí, pero ahorita acaba de salir. ¡Listos! Pareció muy fácil verme la oreja, ¿no? ¡Responde! El que sí te la vio bien y bonito fue Armando. Él mismo me dijo que no tenía que tirar el partido. A ese ya le arreglaré yo la cuenta a su debido tiempo. Ahora el que está en turno eres tú. No me haces ninguna gracia. Dile a tus pistoleros que me suelten y mídete conmigo como los hombres. Ay, ¿y tú qué dijiste? Ya me soltaron, ¿no? Nah. No te he traído aquí para pelear conmigo. El que entra aquí para que yo me haga justicia... Déjalo, hombrecito, a la puerta. No me metes miedo. Haz lo que quieras. Si no te estoy pidiendo permiso. Chicote, trae una botella de tequila. Que Marcos quiere brindar un trago a mi salud. ¿Ya ves? Para que veas que yo soy un caballero. Tú me lo arrojaste a la cara y, sin embargo, yo te invito a que lo tomes. Me hiciste perder mucho dinero esta noche, ¿eh? Pero te juro que estoy pagado por el gusto de verte. Te creías el amo, ¿no? El que nunca pierde. La vida te había regalado un juguete que se llama dicha, fortuna y amor. ¿Ya ves? Tú mismo lo has destrozado con tus propias manos. Abre la boca. Abre el hocico, ese hombre. Tiene la vida. ¿Cuál vida? La del vato este, que es que muy fufurufu, que es que el amo, que se comía la cancha a puños, total, la divina envuelta en huevo que con una botella de tequila se quedó para la rastra y ya iba. No va, lo llevamos. Lo que le pasó al vale esto es que se durmió la movida, ahora va a dar al canal del desagüe y, como dijo Westinghouse, the rest is silence. ¿Y eso qué quiere decir? Que la rest está en silencio, güey. Ah. Pero siempre es feo que lo echen a uno al canal del desagüe. ¿Te imaginas, Chicote? No hagas olas. Y luego este cuartito que tuvo tantas viejas, que siempre bebió de lo fino y se dio tan buena vida. ¿Y tú por qué te inquietas? Si todo es el mismo principio y el mismo fin, hoy no serás más que ayer, mucho menos que mañana. Ah, bueno, eso sí. Águila con los belices, muchachos, hay que ver. Y no me la vayan a hacer morusa, que la repartición tiene que ser pareja. El abrigo es para mí. Es todo. Esto hay que quemarlo. ¿A qué fecha estamos hoy? A 24. El último cheque lo firmó el día 22. ¿Y eso qué tiene que ver? Que el angelito este tiene 25 mil pesos en el banco y no es justo que se vaya sin gastar esa lana. Hombre, de veras sería una lástima. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Hablándole a lo macho. Eso déjalo de mi cuenta. Sí, lo vas a hacer firmar así como está de briago. Lo revivimos y que él mismo lo cambie, menso. Este ya no revive ni a cañonazos. ¿Cómo no? Dame el encendedor. Toma.
Oye, abusado, yo creo que el angelito ya se nos quedó en la suerte. Nanay, que se nos queda. Vamos a buscar un médico. ¿Quién sabe qué vaya a pensar Marcial de todo esto? No tiene por qué saberlo. Para cuando se dé cuenta, estaremos bien lejos si nos clavamos esta lana. No se arrugue, mi bodoques. No le sacate al parche. Bueno, allá ustedes. Vamos. Vamos. Ya se está poniendo mejor. ¿Quién es usted? Soy el médico. Sus amigos lo trajeron para que yo lo curara. Me matan. Me matan. Me matan. Cálmese, cálmese. Media hora más y nadie hubiera dado por él 5 centavos. Son unos bestias. No son mis amigos. Cálmate, Toñito, te vas a ir a tu casa. No, cálmate, Toño. Soy Marcos, el amo. Sí, sí. ¿Me entiende usted? Sí. Usted me conoce. Sí, sí, sí. Yo te conozco. Cálmate. Tranquilízate, tranquilízate. Qué borrachera. Llegó a estar en estado de coma, pero ya se le pasará. Tomó demasiado loco. No, por favor. Sí. No estoy borracho. Son los pistoleros. Siempre Toño, Marcial, pues, le digo. Cuidado, Toño. ¡El amo! ¡Tú sabes! ¡Me quieren matar! Amigos, Toño, hombre, ¡me quieren matar, doctor! Si le quisieran matar, no lo hubieran traído aquí para que... ¡Entiéndame, doctor! ¡Le digo que me quieren matar! ¡Toño, Toño! ¡El amo le dijo que me quieren matar! ¡Calma! Perdón, doctor. Usted tiene que comprender. ¿Lo podemos llevar? Sí, yo lo comprendo. Ustedes llevárselo. Ya está fuera de peligro. Gracias, doctor. Venga, doctor, un dolor de su cuerpo. Para eso, no, doctor, venga, dinero. Adiós, doctor, venga, venga. Abre la puerta, Dios. Llamada general, llamada general, llamada general. Urgente, localizar coche con placas 19.436. 1, 9, 4, 3, 6. Marcos Arismendi secuestrado en ese automóvil. Detenerlos donde quiera que se les encuentre. Dar protección y garantías al señor Arismendi. Repitiendo, dar protección y garantías al señor Arismendi. Párate, chicote. Esto no fue lo que ordenó el jefe. Tú cállate, si no quieres que te pasemos a torcer. Tú tienes dinero en el banco, Les ¿no? digo que estamos obrando fuera de la ley. El jefe nos ordenó que le diéramos chicharrón. Tú discurres menos que un adobe. El jefe ordenó que le echáramos borracho al canal. Que no lo agujeráramos para que no hubiera sangre. ¿Cómo lo vamos a echar ahora si cae está en su juicio? Ah, bueno, eso que ni qué. ¿Y hablando de la lana? Sí, tengo 25.000 pesos en el banco. ¿Por qué? Ya no te vamos a matar, pero en cambio de eso, nos tienes que hacer efectivo un cheque por los 25.000. Tú sabes cómo te las arreglas. Aquí tienes tu chequera y las demás chivas que traías encima. Traía como 500 pesos en efectivo. Eso es para gastos de viaje. ¿A dónde vamos? Al Hotel Biltmore. ¿No ha llegado Li Chan? No, señor. Es sábado. Debe estar en el casino chino. Comuníqueme con él. Necesito hablarle. Bueno, casino chino. Ajá. Ajá. Tengo ni en Hamlin. Tocha. Hola, Usinsan. Bueno,
Cinco más. El señor Lee Chan no puede venir al teléfono. Está jugando una partida con don Marcial Gómez. Está bien. Comuníqueme con el 140423. Está ocupado, señor. Ya se peló este. Estoy seguro que se fue a cargo Marcial. ¡Pachis, esto se pone rete feo! Hay que encontrar la lana luego, luego. No hay tiempo que perder. Tenemos que liquidar este asunto, sea como sea. Marcial nos va a echar encima toda su perrada. Ahí está mi coche. ¡Vamos! Arráncate. Yo te iré diciendo por dónde. ¿Es aquí donde vive Marcos Arizmendi? Sí, señor. ¿Qué has sabido de él? Hace un momento estuvo aquí. Venía con unos señores. ¿Notó usted algo sospechoso? No, señor. Nada. Me pidió que lo comunicara con el señor Lee Chan al casino chino, pero no pudo comunicarse. Quizá haya ido para allá. Gracias. Vámonos. Ahí está. Sí, esas son las placas. Pícale, ciérrales la salida. ¿Por qué tengo yo que acompañarle? ¡Acompáñeme! Pero... ¿Quién vive aquí? Una amiga mía. ¿Quién es? Bueno, ¿qué más da? Nosotros te acompañamos adentro. Por las dudas. Está bien. Espérenme aquí. Sí, pero deja la puerta abierta para estar más tranquilos. Cualquier movimiento en falso o palabra sospechosa, te dejo seco de un tiro. Ya lo sabes. Marcos. No te esperaba tan pronto. Falta una hora y media para que salga el avión. ¿Y esos hombres? Por favor, no me preguntes nada. No puedo darte ninguna explicación. Sara, necesito dinero inmediatamente. De lo contrario, no podremos salir ninguno de los dos. Volviste a jugar. Habías dejado de hacerlo durante mucho tiempo. ¿A cuánto ascendió la pérdida? 25,000 pesos. Los necesito ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. Se repite nuestra última escena cuando me abandonaste en Manila. Me imaginaba que esto sucedería inevitablemente. Solo que no tan pronto ni en una forma tan inesperada. Yo te explico después, Sara. Tengo ese dinero en el banco. Te lo devolveré. No es sino un préstamo. No te imaginas cuánto me hieres con esto, Marcos. Claro. Me viste con joyas, un automóvil lujoso, una gran casa, una herencia de millones. De otra manera no se te hubiera ocurrido llevarme contigo a La Habana. Por favor, Sara. Si alguna vez en mi vida he dicho la verdad, ha sido en este momento. Ayúdame. Es extraordinario. El gran Marcos, el eterno vencedor, el dueño del mundo, pidiendo como un mendigo. Si te dijera las causas que me mueven, te ahorrarías esos sarcasmos. Es una cosa de vida o muerte, Sara. Tienes que ayudarme. No puedes negarte. Tú sabes muy bien que te quiero. Que te querría del mismo modo aunque no tuvieras un solo centavo. Dame el dinero para salir de este compromiso en que estoy metido y nos iremos inmediatamente. La mejor demostración de que obro de buena fe es que aquí traigo los boletos del avión. Perdóname, Marcos, que ahora no haya creído en ti. Pensé que todavía ha sido una farsa. Es natural, Sara. Tú pensabas que yo seguía siendo el mismo de siempre. ¿Tienes el dinero? Debe ser en efectivo. Marcos, ¿no te das cuenta de que todo ha sido una tonta mentira? Tuve miedo, Marcos. Tuve miedo de que no me quisieras al ver que me encuentro casi en la miseria, sin otra cosa que darte que el inmenso amor que te tengo. Marcos.
¿No te has preguntado por qué en esta casa no hay servidumbre? Esta casa no es mía. Aquel viejo diplomático amigo nuestro en Manila, ¿te acuerdas? Me encontré a su esposa que iba de paso a Nueva York. Ella me prestó el coche, la casa, las joyas. Para hacerte volver a mi lado tenía que rodearme de todo este lujo y forjar una leyenda de millones. Así que me has engañado, Sara. Un engaño sin trascendencia que se justifica si pensamos en nuestro amor. No seas estúpida. Engañar a Marcos no se justifica nunca. Y la única lo suficientemente loca para pensar en eso que tú llamas nuestro amor, eres tú. Marcos, ¿qué te pasa? Nunca me habías hablado en ese tono. Necesitas este tono para que sepas la verdad. Ven para acá. Mírate en ese espejo. ¿Que no te has visto nunca la cara? Mírate esas mejillas, blandas y lamentables, las arrugas de los ojos, los labios envejecidos y secos, la tintura barata de tu pelo. ¿Qué crees? ¿Que yo iba a entregar mi cariño a un fantasma? ¿A una sombra que se me deshace entre las manos como ceniza? ¿Dónde están las joyas? ¿Que dónde están las joyas, te digo? No, Marcos, eso no. No saldrás de aquí con vida. Dame esas joyas. Dame esas joyas, te digo. Dámelas. Está muerta. Ahora sí que la volaste. ¿Qué hacemos con las alhajas? Tráetelas. Yo sé quién las paga bien. Vámonos. Vámonos. Ay, mano, qué fuerte se llevan estos. Ahora sí que, como dijo Westinghouse, ni res y silence. Es un trabajo muy fino, admirable en realidad. Una copia perfecta. ¿Copia? Sí, señor, una copia perfecta de joyas auténticas. Podría ofrecerles 400 pesos por el lote. No hay tiempo que perder. Tenemos que hacer algo, sea lo que sea. Espere. Todavía hay un recurso. ¿Tiene teléfono? Ahí. Hotel Biltmore a sus órdenes. Habla Marcos. ¿No ha llegado Lee Chang? Comuníqueme con él, por favor. Buena. Habla Marcos. Necesito que me cambies un cheque. Sí, es muy urgente. 25 mil pesos. Sí. Bueno, iré para allá enseguida. Muchas gracias, Lee Chang. Hecho. ¿Ya llegó? Llegó con tres señores. Está ahí arriba, en el cuarto 511. Gracias. ¿Qué sucede? ¿Estas son las gentes que usted quiere que aprendamos? ¿Yo? Pero si los señores son mis amigos. Llegó un reporte a la jefatura en que se denunciaba que lo traían a usted secuestrado unos maleantes. La denuncia partió de un médico que dijo haberlo atendido y hasta nos dio el número de las placas del carro en que usted iba. Me parece raro. No me acuerdo de nada. Bueno, es que anoche todos anduvimos de parranda. Pero espérese, ¿un médico? ¿No me llevaron ustedes con un doctor anoche? ¿Cómo no? Estabas muy borracho. Te metiste una botella de tequila tú solo. Si no te llevamos con el doctor, te mueres. Eso júralo. Ya ve usted, todo es una equivocación. El caso es que aprendimos a dos individuos. Marcial Gómez y a un tipo al que le dicen el bodoque. ¡Ah, caray! Esa sí es una broma muy pesada.
Marcial y el Bodoque se anduvieron con nosotros anoche. De ahí parte la confusión. Informaré al comandante para que los ponga en libertad enseguida, señor Marcos. Menos mal que todo no fue sin una falsa alarma. Feliz viaje y con permiso de ustedes. Gracias. Bueno, ahora sí estuvo su avena de tanto sofocón, ¿no? ¿No? Y arrivederci, como dijo Garibaldi. Adiós, Li Chang. Que tenga un viaje feliz y te lo pienso. Muchas gracias. Y le cuela un viejo a Folimo Mitiela. No mire demasiado alto. Jamás se encuentran brillante en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Reconoce usted este objeto? ¿Es suyo? Lo traía encima el Bodoques. Dijo que usted se lo había dado a guardar. Claro. Es que estaba un poco aturdido. No lo recordaba. Muchas gracias. Muy bien. Señor Marcos, dicen del aeropuerto que si no se apura va a perder el avión. Voy enseguida. Por favor, que guarden mi auto en el garage. Y me pide uno de alquiler. No faltaba más, don Marcos. Nosotros lo llevaremos. En un chico rato está usted allá. Para eso tenemos vía libre. Bueno. No ha llegado todavía don Marcos Arizmendi. Tiene reservación para La Habana. Se reportó que ya viene para acá. Ah, gracias. Por nada. No se preocupe, llegaremos a tiempo. Así lo espero. Patrulla 25. Patrulla 25, sección Lomas de Chapultepec. Patrulla 25, ir a venir explanada. Acuda a casa 1200. Robo con horadación. Repórtese. Patrulla 25. Atención. Urgente. Acuda a casa embajador Ramírez a venir explanada. Encontrará cuerpo de mujer desconocida muerta. Ambulancia. Ambulancia. Ir a venir explanada. Cuerpo de mujer muerta. ¿No podríamos ir más a prisa? Sí, cómo no. Se te hizo, ¿no? Pero ya nos veremos. Arrieros somos. Muchas gracias por haberme venido a despedir, Marcial. No tiene importancia. Lo que siento es que no me has dado tiempo para traerte mariachis y un ramo de flores. No te fijes, hombre. Con la intención basta. Muy agradecido, muchachos. No saben el servicio que me han hecho. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Thank you.
Thank you.